buenas tardes, bienvenidos al programa Formando Ciudadanía del Mundo. Mi nombre es Naomi Bretón, como siempre un gusto enorme estar con todos ustedes. Recordarles que es un programa de la Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, gracias por estar en la transmisión y recuerden compartir este link con todos sus amigos, sus maestros, con toda la comunidad educativa. Y bueno, como pueden ver, no estoy sola, me da muchísimo gusto poder saludar a Francisco. Francisco, bienvenido. Hola Naomi, ¿cómo estás? Pues muy contento en esta cuarta temporada, nuestro segundo programa de Formando Ciudadanía del Mundo. Bienvenidos todos, muy contentos por este espacio que se le brinda a toda la comunidad educativa. Recordarles que el día de hoy vamos a hablar de hábitos de estudio para el éxito escolar. Justamente lo platicábamos antes de entrar al aire. Yo no me acuerdo de mis hábitos de estudio, pero bueno, esperemos que nos lo recuerden las invitadas que tenemos y también los alumnos, ¿no, Naomi? Así es, Francisco, y muy importante recordarles que, bueno, pues es importante estudiar por ahí antes del examen. Todos los detalles nos los van a dar nuestros expertos y, bueno, que compartan la liga, Paco, que nos sigan en cada uno de los programas creados por la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Este programa en especial, bueno, pues con la visión de ciudadanía del mundo. Por supuesto, Naomi. Invitarlos, por favor, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @CEMSISVER en el Facebook, CEMSIS.VER a través de TikTok e Instagram, y también estamos en YouTube como CEMSIS.VER. Así es que búsquennos, todo el contenido se encuentra en nuestras redes sociales. Y bueno, me gustaría invitarlos a que compartan sus hábitos de estudio a través del chat de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, Naomi, y también que nos escriban todas las preguntas que ellos tienen para que las expertas las puedan contestar en un momento. Me encanta la idea. ¿Te parece si vamos a ver el siguiente contenido y nosotros regresamos con más? Hola, mi nombre es Aaron Bos, Rojas Beltrán, y estudiante de bachillerato de Carandas. Curso el segundo semestre de preparatoria. Mis hábitos de estudio se basan prácticamente en tomar apuntes de clases, ya sea presenciales o virtuales. Estos apuntes los sintetizo en un cuadro sinóptico y los practico en mi caso en mi cuarto. Los apuntes que yo realizo se basan básicamente en temas principales. Los temas secundarios de los temas de las materias, lo que hago es hacer un ensayo y así sintetizar la información para volverla más práctica. La información que yo utilizo es información vista mediante YouTube, ya sea enviada por los maestros o enviada por los libros. Los videos que yo veo básicamente se basan en problemas matemáticos, en problemas químicos o en problemas de cualquier otra materia. Mis hábitos de... Hola, yo soy Elizabeth Zelaya Baigorria, estoy en el Telebachillerato Jacarandas y curso el segundo semestre de prepa. Mis hábitos de estudio son prestar atención en clases y en mi casa pasar y limpio todos mis apuntes. También si tengo dudas sobre un tema, repaso y busco tutoriales de YouTube. En caso de tener aún dudas, busco en internet más ejercicios para encontrar diferentes resoluciones. Otra estrategia que utilizo es ver los videos que están en los libros del telebachillerato y ver los videos que nos mandan los maestros. Haciendo esto, siempre garantizo sacar buenas calificaciones. Y estamos de vuelta y así como nos compartieron hábitos de estudio estos estudiantes, tú también lo puedes hacer a través de los comentarios, así es que déjanos qué haces previo a tu examen, de qué manera estudias, cómo lo haces o bueno, también si buscan ayuda, ¿no? Yo recuerdo en mis tiempos de estudiante nos reuníamos también con los compañeros para poder estudiar, así es que por favor déjalo en tus comentarios. Y bueno, pues nosotros vamos a darle la más cordial bienvenida a todos nuestros invitados, ya tenemos el set lleno, me da muchísimo gusto poder esta tarde recibir a la psicóloga Alejandra Angélica Ortega Aguilar. Bienvenida, hola, psicóloga. Mucho gusto estar con ustedes. Bienvenida, muchísimas gracias. También nos acompaña la docente Carla Paola Barrales Flores. Bienvenida, maestra. Gracias, gracias por la invitación.
Un gusto. Y bueno, pues desde Cecitec Naolinco, Paco, enviamos un saludo, un saludo a Naolinco para toda la comunidad educativa que nos está viendo. Allá nos acompaña Jesús Adán Reyes Alanis y Alejandra del Ángel Pérez García. Bienvenidos, chicos. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos todos y pues bueno, Paco, vamos a arrancar. Vamos a arrancar, ¿no? Ya con las preguntas. Recuerden que tenemos abierto el chat de la página de Facebook para que nos puedan mandar todas sus dudas, hábitos de estudio, todo lo estamos recibiendo y lo vamos a compartir con las expertas. Y bueno, a mí me gustaría iniciar con la psicóloga Alejandra, psicóloga, para recordar un poco, pues ya cuando estudiaba yo, ¿qué es un hábito de estudio y cuáles son las ventajas de poder aplicarlo? Bueno, un hábito de estudio, así como la palabra lo dice, son conductas que nosotros practicamos constantemente para poder generar o obtener un objetivo. Entonces, esos son los puntos importantes que nosotros tenemos que tener muy conscientes sobre un hábito. ¿Para qué nos va a servir generar este hábito? No solamente para obtener buenas notas, para obtener un 10, para que nuestra boleta se vea muy bonita. Obtener este hábito nos va a ayudar tanto en nuestra vida profesional como en personal a mantener un equilibrio emocional y pues obviamente generar conocimientos que nos puedan llevar a cabo una práctica. Muy bien. Y bueno, esas son las ventajas, ¿no?, de poder aplicarlo. Entonces, una recomendación, psicóloga, ¿no solamente el hábito es para el examen, para tener una buena calificación? Nos va a servir como un resultado académico, sí, y para poder ponerlo en la práctica, pero también nos va a beneficiar mucho en poder generar pautas que nos van a dar tranquilidad y equilibrio emocional para poder tomar buenas decisiones. Muy bien. Al fin y al cabo, la palabra lo dice, hábito. Hábito. Muy bien. Muy Así bien. Es, Francisco. Y justamente que tocan este tema, ya mucho hablamos de hábitos, ¿no? No sé, ahorita lo vamos a poder platicar un poco más. Los hábitos se generan durante los primeros años de vida de un ser humano, pero justamente para los chicos de media, superior y superior, ¿cómo podemos generar un hábito de estudio? Porque como dicen por ahí, ya traemos las malas mañas, pero ya en una edad más grande, ¿cómo generamos ese hábito? Psicóloga. Podemos generarlo de muchas maneras. Uno en ellos es enfocándonos, aclarar nuestros propios objetivos, poder hacerle caso a nuestros maestros. Por ejemplo, cuando nos piden una tarea, poder realizarlas en tiempo, darle ese espacio. Hay veces en las que hacemos la tarea en la noche con la luz apagada y en la cama, ¿no? Entonces también debemos de ser muy responsables en lo que nosotros podamos decidir. Si voy a hacer la tarea, pues en una mesa, en un espacio donde me permita tener o generar una buena letra, porque no solamente es copiar o transcribir o medio leer, simplemente también es poner en la práctica y consolidar y poder adquirir ese conocimiento para que después en mi examen yo tenga como esas nociones básicas y poder responderlo bien. Totalmente. De hecho, ahorita que hablaba psicóloga, en pantalla están apareciendo los hábitos de estudio. Sí sería bueno que ustedes los fueran checando. Si no hubo oportunidad de leerlos, recuerden que nuestro contenido se queda grabado para que lo hagan pues ya tranquilamente en casa. Es importante generar hábitos de estudio y a mí me gustaría pasar ahora con la maestra Carla. Maestra, a mí me gustaría saber qué ejemplos nos puede dar usted para que la comunidad escolar educativa pueda tener un mejor desempeño. Claro que sí. Quisiera antes de comentar sobre las propuestas para media superior, que en los procesos psicológicos de todo ser humano que fomenta la supervivencia y la conciencia de sí mismo, pues se generan a través de hábitos. Sí. Entre ellos, pues hay hábitos muy básicos, que les llaman básicos, procesos básicos, entre los que está, por ejemplo, la atención, la memorización, pero también tenemos los procesos superiores, que ya son como el análisis, la reflexión, la argumentación. Y bueno, esto es importante porque cuando como docentes nos enfrentamos a un grupo de estudiantes, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con ellos habilidades y hábitos de pensamiento, porque a veces queremos que los alumnos trabajen solamente para un producto, para un examen, para un resumen, para un video, y como que vamos dejando de lado lo que es el pensamiento analítico, el pensamiento reflexivo, que es el que nos da lo necesario para la supervivencia.
En este caso, las habilidades del pensamiento básicas, pues generan precisamente la identificación de ideas centrales y eso es lo que hay que generar en el alumno, moverle los procesos para que él pueda identificar lo básico y de ahí correlacionarlo con habilidades del pensamiento superiores. En este caso también, si nos vamos a la taxonomía de Bloom, la del conocimiento, en la que está identificar, comprender y entonces puedo aplicar, sí. Eso es lo que va llevando precisamente una actividad que pudiera parecer repetitiva, sin significado, puede llevar precisamente esta parte hacia lo que es el análisis y la aplicación ya del conocimiento, que es cuando ellos preguntan, ¿y esto para qué me sirve? Ah, bueno, pues te sirve para esto, que es cuando nosotros precisamente lo vamos correlacionando, ¿no? En el caso del telebachillerato del chico, que donde yo soy coordinadora de la zona de supervisión Jalapa D, nuestro supervisor, el maestro Carlos Misael Carmona Rivera, tuvo la propuesta precisamente de un hábito de estudio que son notas inteligentes. Wow, que nos diga un poquito, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿cómo es eso de notas inteligentes? Claro que sí. Las notas inteligentes van a confluir en dos elementos principales. Uno es las notas de Cornell, que se crearon en la Universidad de Cornell en Nueva York en 1950, pero nosotros le vamos a agregar un código QR que se generó precisamente ahorita por todo lo que viene de la pandemia, de la educación virtual. Bueno, pues hubo la necesidad de introducir a los jóvenes a lo que fueron herramientas y plataformas digitales. En el caso del telebachillerato del chico, trabajamos en Zoom, en Classroom, y estamos trabajando también actualmente con los códigos QR. Vamos a integrar, o estamos integrando ya, unas notas que más adelante vamos a poder compartir por aquí. Esto en Frida Díaz Barriga, en la revista Educere 2020, comparte algo sobre educación disruptiva, que se rompe, se tiene que innovar de manera para poder continuar con lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Se tuvo que romper, hacer un stand-by y de ahí modificar y para avanzar. Continuar. Y este código QR es una generación, se genera precisamente esto. Claro, y es que ahora es muy fácil, ¿no? Ya con tu teléfono celular, simple y sencillamente escaneas y te sale la información. Justamente hace unos años veía yo en internet sobre un maestro que dejaba las tareas de matemáticas, ¿no? Venía la actividad y, pues, obviamente, si tu alumno no entendías qué tenías que hacer o el proceso, ¿no? Escaneabas el QR y te mandaba a un video que te explicaba paso a paso cómo realizar esas operaciones, ¿no? Entonces, está muy fácil esa parte porque ya no te quedas con la duda, que probablemente tú como alumno, o bueno, tal vez de mis tiempos, tengo 37 hace unos ayeres, tenías que ir o a la biblioteca o esperarte al otro día, o bien, digo, preguntárselo a papá o a mamá, ¿no? Pero ahora es más fácil, escaneando el código, la información te sale al momento. Así es, Paco, y la importancia, por supuesto, a todos los docentes que también ven este programa, de poder incluir ahora la tecnología ya, con todas las herramientas, ¿no?, que se trabajan en el aula. Y por ello, bueno, pues me gustaría muchísimo, porque sí, Paco, tú y yo ya estamos un poquito, con muchos años de que dejamos la escuela, ¿verdad? Pero sí me gustaría mucho conocer y que nos compartan, por favor, nuestros invitados, qué estrategias realizan para estudiar. Y bueno, adelante. Bueno, pues en lo personal, lo primordial, como lo mencionaba la maestra, es poner atención en clases. Puedo realizar organizadores gráficos y si algo no me quedó claro, preguntarle a nuestros maestros, que pues siempre están en la mejor disposición. Y también intento dormir las horas que son necesarias para tener el descanso, ya que muchos vamos a la escuela con sueño y nos quedamos dormidos a media clase o así. Así es. Sí, digo, es muy bonito ver las series y todo, ¿no?, que nos ofrecen las plataformas, pero qué bueno que también ustedes tengan ese tiempo para descansar, ¿no?, porque muchas veces también hay gente que luego se va a acostar tal vez a las 10 y se acuerda de la tarea, ¿no? Entonces ya no vas a descansar. Qué bueno que también llevemos eso, porque sí, las ojeras de joven no se ven, pero ya cuando cumples más años es cuando
Así es, la importancia, ¿no? Bueno, destaco un poco también lo que mencionaba Paco, la psicóloga y ahora sí. La estudiante, justamente el dormir bien, el comer bien, el crear un espacio, ¿no? Dentro de tu recámara, sí. Dentro de tu casa, un espacio para poder estudiar, para poder concentrarte. Y bueno, para eso nos va también a compartir aquí más técnicas para estudiar. Bueno, pues como lo dijo mi compañera, normalmente las estrategias que nosotros generalmente en las aulas utilizamos podrían ser mapas conceptuales, exposiciones, actividades que dentro del aula, pues ahora sí fortalecen nuestro desarrollo intelectual. Perfecto. Muy bien. Y bueno, pues también queremos, Paco, que a través de nuestras redes sociales y a través del chat de este en vivo nos puedan decir qué es lo que hacen. Yo ahorita que están compartiendo, lo puedo compartir también con ustedes. Hacía muchos organizadores gráficos y siempre los asociaba a dibujos. Entonces, bueno, también creo que maestra no me va a mentir, es una muy buena opción sí. Para poder estudiar. Y bueno, pues el día del examen llegar preparado, ¿no? Ya a tu prueba. Yo me acuerdo mucho, no sé, los exámenes orales, ¿no? Así también es. Que eran una muy buena prueba, pero poner atención también. ¿Tú, Paco, nos puedes compartir alguna técnica de estudio? Fíjate que hace unos años trabajaba yo en una secundaria. Y también nos hacían pruebas, o sea, precisamente nos tocó la llegada de la pandemia y teníamos que hacer uso de plataformas como lo es Google Meet, por ejemplo. Y bueno, nos ponían a ver los videos, nos daban la capacitación y nos decían, ahora te haces el mapa mental, ¿no? Entonces, ahí tienen a Francisco comprando los lápices de color, porque me gusta mucho esa parte, ¿no? Hacer el dibujito, pintar, no sé dibujar, pero pues sí me gusta pintar y todo. Y pues obviamente también repasas, ¿no? Vas viendo el video, yo tomaba primero mis notitas y ya después hacía mi diseño, ¿no? Mi mapa mental y se me quedaba la información. Entonces, también era como un hábito. Cuando estaba yo más chico, la verdad que era de puro leer, era yo más matadito. Entonces, no se los recomiendo mucho. No les recomiendo. Mejor sí hagan sus hábitos de estudio, porque si era yo de estar leyendo, 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 y pues se me quedaban las cosas, ¿no? Pero no hacía yo como tal acordeones ni nada, ¿eh? No crean ustedes. No, bueno, no. Y lo importante, ¿no? También es valerte de cualquier recurso, porque claro. También implica, maestra, no me va a dejar mentir, si el alumno es visual, sí. ¿No? Si es auditivo, el método en que ustedes utilicen, pero bueno, esto propiamente es de cada quien. Y lo importante es que tengamos este hábito de estudio ahora que estamos ya en media superior. Y superior. Así es. ¿Te parece, Paco? Sí, vamos a ver la siguiente cápsula y nosotros regresamos con más. Muchísimas gracias a todas las personas que se están reportando con nosotros a través del chat en vivo. Gracias por sintonizarnos. Vamos a una cápsula y nosotros regresamos con más. Mi nombre es Angélica María y estudio mediante la Bachillerato Jacarandas. Voy a explicar a continuación mis métodos de estudio. Voy a explicar más o menos en materias que son un poquito más prácticas, como física o matemáticas, que son las que se me facilitan más. Por ejemplo, trato de tomar apuntes bastante claros en las clases. Igual si no entiendo algo, le pregunto a los maestros, que siempre eso me ayuda bastante a aclarar cualquier duda. Estos apuntes me sirven para estudiar en casa y tengo que hacer alguna tarea. Y pues aquí normalmente pongo como el paso a paso de cada ejercicio. Por ejemplo, aquí se despejó X y aquí se sustituyó X con Y. Entonces esto me sirve para cuando tengo exámenes, por ejemplo, poder estudiar y saber paso a paso todo el procedimiento que hice para poder llegar al resultado y así poder pues también aplicarlo en los exámenes y en otras tareas. También para estudiar me apoyo bastante en hacer formularios y temarios con todos los temas que vemos en clase. Por ejemplo, este es de física y tengo fórmulas aquí de densidad, la hidrostática y esas cosas que me sirven igual. Tener como las fórmulas y todos los despejes para sacar sus variables y así poder usarlos para mis exámenes básicamente y tener más entendido todo. Hola, mi nombre es Michelle Aguilera Albarnates, estudio en el Telebachillerato Jacarandas. Y mis métodos de estudio para obtener buenas notas y estudiar en los exámenes es haciendo apuntes digitales con las aplicaciones que usamos o que nos enseñan en la escuela como Canva, Geniality,
Y también ocupo mucho los videos que aparecen en las guías con el lector de código QR y ver, tomar nota de los videos que aparecen ahí. También me gusta escuchar un podcast mientras estudio para relajarme y pensar en posibles soluciones. También me gusta hacer resúmenes de los temas para poder estudiarlos, así como también esquemas para anotar lo más importante sobre un tema. Estamos de vuelta y enviamos un saludo a todos los estudiantes, maestros y personal administrativo del Telebachillerato Jacarandas y también muchísimas gracias por compartir estos videos. Y bueno, pues nosotros estamos de vuelta y estamos compartiendo todos aquellos hábitos de estudio y por supuesto la importancia de tener hábitos para poder estudiar y bueno, pues por ello también están aquí con nosotros las expertas, la docente y la psicóloga, y justamente nos van a compartir algunas estrategias, así es que si tienes a la mano lápiz y una hoja para que puedas anotar o en tu blog de notas de celular, a ti alumno de Educación Media Superior y Superior, hacemos un llamado muy especial y bueno, pues cedo el uso de la voz a las expertas para que nos compartan estas estrategias. Adelante. Bueno, una de las técnicas también de las que ustedes ya hablaban ahorita, que incluso fuera del set estábamos hablando con los alumnos y decíamos, bueno, es que creemos que podemos hacer estos hábitos, pero sin saber qué es un hábito, ¿no? Sí. Entonces es algo bien importante. También lo que nos mencionaba Naomi, esta parte de las inteligencias, es algo muy fundamental. A veces las técnicas no funcionan para todos y no deben sentirse mal, simplemente que aprendemos de manera diferente. Algunos nos gusta dibujar, algunos colorear, pueden ser apuntes muy sencillos, otros con mucho color, otros con post-it, etcétera. Entonces, todos tenemos maneras diferentes de aprender. Lo importante es que podamos identificar cuál de ellas nos favorece, pues para poder obtener buenas notas. Incluso unos de ellos son leer, como tú nos mencionabas, leer y leer y leer, pero también favorecen otras rutinas, sí, u otros hábitos en los que podemos mejorar, como una lectura rápida, generar vocabulario, diferentes circunstancias que nos van a ayudar para poder realizar un examen. Otras de las, algo importante, a veces que no podemos consolidar o comprender de una exposición, de un resumen, anotar palabras claves, lo que el maestro está diciendo incluso. Hay una técnica que se llama fichas mnemotécnicas que nos van a ayudar mucho a recordar lo de la clase. A veces estamos respondiendo el examen y digo, ay, el maestro, recuerdo que dijo, traía incluso una camisa rosa y me acuerdo que dijo esto, esto y el otro. Esa es una técnica de estudio, el recordar, el poner a prueba mi memoria para ver en qué momento yo puedo responder una pregunta. Y esas son técnicas que nos van a ayudar, pero ¿cómo la voy a lograr? Poniendo atención en clase. A lo mejor no me gusta estar repasando mis apuntes o me pierdo, entonces puedo recordar ese momento. También es algo bien importante mantener nuestros apuntes en orden. En anotar una materia, a veces decimos, ay, creo que lo dejé en la otra libreta, o creo que ya se me acabó la libreta y ya no lo pasé, ¿no? Entonces, si nosotros no llevamos esa responsabilidad, créanme que nuestro cerebro es así. A veces como esas pelotitas de ping-pong que van y vienen, así va a estar nuestro cerebro si nosotros no mantenemos un orden en nuestros apuntes, en los bloques. Yo a veces, y la verdad, el gran trabajo que hacen los maestros es muy bueno, muy importante para nuestra vida, y ya cuando estamos fuera de la escuela nos damos cuenta, digo, ay, el maestro no era tan exagerado, el maestro quería un bien para mí. Él, esa parte de hacer separadores de que bloque 1 o bloque 2 o bimestre 1 o bimestre 2, ¿no? Entonces todo eso nos va a ayudar a tener como una pauta y poder regular y ser ordenados en lo que nosotros decimos. Esas son algunas. Muchísimas gracias, pues ahí ya tenemos varios tips, ¿no? Sí. Sobre todo lo importante, utilizar colores, lo que tú necesites utilizar para que esa información quede aquí, está súper bien y muy importante, no te sientas mal si la técnica que te estamos diciendo no te funciona, tal vez tú tienes otra, puedes compartirnosla. Maestra, ¿alguna otra técnica que podamos compartir? Claro que sí,
programa o proyecto que tenemos para trabajar en lo que es el telebachillerato del chico consiste precisamente en las notas inteligentes. Las notas inteligentes van a estar conformadas por una estructura diseñada como la que estamos viendo en la pantalla. Ahí podemos ver que en el cuadro más grande es el paso 1. El cuadro más grande va a implicar las habilidades básicas de los estudiantes, que es observación, identificación, ¿de qué? Puede ser que el maestro esté dando, esté en la pizarra, esté dando apuntes, y esté escribiendo. Por ejemplo, los de matemáticas somos muy dados a, digo porque yo soy de matemáticas, somos muy dados a estar desarrollando el ejercicio en el pintarrón. Entonces ahí los alumnos, en esa parte de la nota, van a poder ellos escribir precisamente lo que ellos van identificando, hacer un diagrama, hacer apunte en general. A lo mejor están en filosofía y están tomando los apuntes en general de lo que van cachando en ese momento en la clase, lo que van ellos trabajando, datos relevantes que se dan en la clase. Ahí dice incluso entre rojo, realizar durante las clases. Después, el docente, en nuestro caso, les va a dar un tiempo para que ellos hagan el rectángulo de 6x15 que está al lado izquierdo, en donde van a venir las palabras clave. Aquí ya entra una segunda identificación, una segunda habilidad del pensamiento, ya no es tan básica. Él ya tiene que pensar, ¿qué va a localizar ahí? Palabras clave, preguntas. Va ahí a hacer, ¿qué hizo decir la maestra cuando dijo... por simple inspección, cuando el binomio se desarrolla por... ¿Qué es eso? Voy a escribirlo, ¿no? Palabras clave. Fórmula. Repasar precisamente en este caso, datos relevantes, fechas. Va a estar trabajando fechas, palabras clave. Pero a donde nosotros queremos llegar es al rectángulo, de abajo, en donde dice resumen, pero realmente es lo que él o ella, la alumna, el alumno, está obteniendo de esa clase, está trabajando, ahí él va a anotar lo que nosotros llamamos como proceso de metacognición, es en donde él va a decir, esto yo ya lo traía, hablando del constructivismo, que está desbaratando y volviendo a construir sus conocimientos, y entonces plasma en ese apartado abajito que dice resumen, va a plasmar lo que aprendió ese día. A un lado, en la esquinita, en este esquema no se ve, pero en la esquina inferior izquierda, el maestro va a llevar impreso, el docente, la docente, ese día va a llevar impreso el día de la clase, los códigos QR, y se los va a, en este caso, nosotros la estrategia va a ser así, se la va a entregar al jefe de grupo, y el jefe de grupo va a repartir los códigos QR que le van a enlazar al estudiante o a la estudiante, los van a enlazar con las actividades de repaso. Puede ser, el código QR no precisamente tiene que ser un video. Claro. Puede ser un mapa mental, un mapa conceptual, un problemario de matemáticas, una práctica de química, de física, un experimento. Ahí va a estar, él va a poder, cada vez que esté haciendo su repaso en casa, va a poder escanear el código QR y va a decir, esto es lo que yo vi en la clase. Entonces, bueno, esta precisamente lleva a una función ejecutiva del pensamiento, que es la fluidez y la independencia ya de crear su propio juicio y su criterio, porque para allá vamos. Excelente. Y sobre todo, maestra, dijo algo al inicio del programa que cómo me encantó, y ojalá todos los jóvenes lo puedan adquirir, la importancia de qué estoy aprendiendo, pero para qué lo voy a aplicar y en la vida, para qué me va a servir. Creo que eso es lo más importante de todo lo que vamos y aprendemos en la escuela. ¿Para qué me va a servir? ¿No? Así es. Totalmente de acuerdo, porque muchas veces decimos, bueno, voy a estudiar para el examen, y de ahí... ¿Para qué me va a servir la información? Por ahí quiero escuchar los chicos porque los veo como que quieren decir algo. ¿A ustedes les gustaría tener este tipo de hábitos en su escuela? Pues yo creo que todos los tenemos, pero hay que reforzarlos. Y por lo que escucho de la psicóloga y de la maestra, más que
por parte tuya de inteligencia es disciplina. Así y es. Esto lo vemos claramente con países como Japón, China, que no es que sean tan inteligentes, es que son disciplinados y aprenden a hacer las cosas siempre bien y a como se debe de hacer. Así es, de este lado. Bueno, pues yo pienso que sí es muy importante, ya que de aquí va a desglosar y siento que estos hábitos es bueno incorporarlos, ya que de aquí va a venir, siempre van a traer cosas positivas a nuestra vida. Siempre va a ser como que a donde queramos dirigirnos, siempre lo he dicho que el éxito también es la dedicación, la entrega, es muy importante pues ahora sí incorporar estos hábitos a nuestra vida. Perfecto. Así es una disciplina que a veces a algunos le podríamos temer, pero tiene muy buenos resultados a largo plazo. Y bueno, el tiempo se ha pasado como agua. A mí me gustaría preguntarle a la psicóloga, estamos ya llegando a un momento importante. Digo, todo, cada momento es importante en este programa. Sin embargo, aquí recuerden que ustedes están representando a la comunidad, los chicos que nos acompañan. Y bueno, aquí queremos preguntarle a la psicóloga, ¿qué le quieres decir a toda la comunidad que en este momento nos está sintonizando? A mí me gustaría decirles que realmente se enfoquen y vivan sus etapas como son. Hay veces en las que estamos estudiando y ya queremos trabajar, estamos estudiando y ya queremos hacer otra cosa. Y créanme que cuando ya estás del otro lado dices, ay, cómo extraño la escuela, ay, los lapiceros, ay, las libretas, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Debemos empezar a tomarnos como o a creernos el papel de lo que estamos haciendo en este momento. Y ahorita nuestra prioridad es estudiar, es prepararnos para que en esa vida futura ustedes puedan tomar buenas decisiones, puedan hacer lo que a ustedes les gustan, no tengan ninguna laguna en cuestión de conocimiento, o si es así, recurran a sus apuntes, recurran a sus, porque ustedes son los futuros profesionistas, los futuros maestros, los futuros doctores, que créanme que luego los ejemplos o lo que nosotros repetimos ya en nuestra experiencia profesional es también lo que vimos atrás, lo que vimos de nuestro mejor maestro, del maestro que nos explicaba más, del maestro que nos ponía a recortar, del maestro que nos ponía a colorear. Entonces créanme que la etapa en la que ustedes están es la más bonita, podría decirlo, y a mí si me preguntaran a qué etapa regresaría sería esta, porque ahí es donde puedo decidir realmente y rectificar como toda esta parte de mis decisiones. Y quiero decirles que de lo que ustedes se dediquen de aquí en adelante, si les gusta, no van a trabajar en ningún momento, porque todos los van a ser muy apasionados y se van a dar cuenta que realmente el tenerlo y lograrlo así fue por esta parte de la constancia y de generar hábitos. Y también vas a ser un buen profesionista porque vas a llevar todo en tu vida. Después hablamos pues ya de la vida personal, papá, mamá, quien así lo quiera hacer, y pues es lo mismo que va a proyectar a ellos. Gracias. Muchas gracias. Sin duda, al escuchar estas palabras, quise regresar a la prepa y a la universidad. Así es que aprovechen, chicos. Maestra, mensaje final para nuestra comunidad. Claro que sí. El proceso de enseñanza-aprendizaje es muy rico en la interacción que tenemos con nuestros estudiantes. Es muy, vaya, nos provee a los docentes de experiencias significativas tremendas. Y nosotros cuando podemos o tenemos la posibilidad de trabajar con ellos, viéndolos desde lo que es la persona, desde sus necesidades, sus anhelos, sus afectos, es cuando nosotros podemos crecer y aportar un granito a lo que va a ser un ciudadano crítico, propositivo, reflexivo, que finalmente es los pensamientos reflexivos son los que nos dan la supervivencia como seres humanos y como sociedad. Y por supuesto que cuando nuestra labor docente es con el corazón, con el alma, es cuando nosotros podemos también, estamos abonando a mejorar nuestra sociedad, porque somos parte de ella. Entonces, bueno, soy muy, 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 muy orgullosa de ser docente y también de mis compañeros docentes. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Y bueno, Ale, ¿qué te gustaría decirle a la comunidad que nos ve en este momento? Que al ser jóvenes creo que todo el tiempo nos estamos preparando constantemente y a la vez comparándonos unos a otros, y como lo mencionaban, no a todos nos funcionan los mismos métodos para aprender, entonces pues buscar cuál es el que mejor se adapte a ti y no soltarlo para que te funcione mucho. Muchísimas gracias. Jesús, de este lado, un mensaje final para tus compañeros. Pues mi mensaje sería es que
vivamos las etapas, como hace rato lo acabo de recalcar la maestra, y obviamente hacer uso de estos hábitos es muy importante. Bueno, a mí me han ayudado, la verdad, antes era muy inseguro de mí mismo, y pues la verdad es muy importante. Muchísimas gracias. Sobre todo eso, ¿cómo puede repercutir un hábito de estudio en tu seguridad, en que tú así estés es mejor en tus clases, en tu salón, que puedas convivir con tus compañeros? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, psicóloga, maestra. Chicos, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, Paco, tienes todavía más información. Más información. Recordarles que cada programa lo situamos en la visión de Formando Ciudadanía del Mundo, y este programa no es la excepción. Estamos situados en el eje número 1, excelencia transdisciplinar. Hay que recordar que cada programa se va acomodando en diferentes ejes. Espero que vayan haciendo también como que un mapa mental o algo de Formando Ciudadanía. Hubiera estado padre dejarles eso desde el primer programa para que nos hicieran la información, ¿no?, de todos los ejes que vamos tocando durante esta cuarta temporada. Y bueno, invitarlos también a que nos sintonicen a través de nuestras redes sociales. Tenemos más programas, Naomi. Tenemos más programas, Paco, y recuerden que toda la información que está en nuestras redes oficiales, que ya se las mencionaba Paco también para que las puedan apuntar, tenemos el programa NACU, Tachi Win, Formando Ciudadanía del Mundo, que es este programa, y Exprésate, recuerden, todos los martes en punto de la 1 de la tarde, a través de Facebook, tienen una cita para poder sintonizar estos programas. NACU, por ejemplo, para si te gusta el deporte, Paco, ahí vamos, sí, a poder encontrar la vida de varios deportistas, ¿no?, veracruzanos. Entonces, para que lo puedas checar, también Tachi Win, que recordemos ya tuvo una temporada, van a los laboratorios de los investigadores, y entonces, bueno, pues puedes tú ahí aprender más cosas, Formando Ciudadanía, que bueno, vemos muchos temas, y todo justamente a este esquema de ciudadanía del mundo, y Exprésate también, para que lo puedan ver. Alineado también, por supuesto, a la lectura, la expresión oral, la divulgación. Así es que tienen muchos programas que ver y mucha información muy completa y muy puntual en la página de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, Paco. Así es, agradecer a todos ustedes que nos acompañaron este día, agradecer sus mensajes, por ahí les vamos a estar contestando con muchísimo gusto, agradecer también a los invitados, a las invitadas también. Naomi, muchas gracias. Gracias a todo el equipo que tenemos detrás de cámaras. Gracias de verdad por hacer este programa una realidad, y también agradecer a la Universidad Pedagógica Nacional que nos está prestando sus instalaciones para poder llevar a cabo Formando Ciudadanía del Mundo. Francisco Fuentes. Naomi Bretón, un placer como siempre. Excelente tarde.